Bienvenido o bienvenida a un nuevo video de Caribeños por el Mundo. Como dice el título de este video, estos son algunos lugares donde pueden ir a comer en el fin del mundo. Cabe destacar que estos locales que les vamos a comentar son los recomendados por nosotros porque consumimos en el lugar. Así que van a tener nuestra puntuación y nuestra opinión sobre cada uno de estos lugares. Y comenzamos. Este lugar se llama Bananas. Es un café bar. Ahora, haz una pausa al video para que veas a detalle el menú y los precios que tiene este local. En este local nos comimos unas ricas empanadas. En cuanto a la atención, se demoró mucho en atendernos. Nosotros teníamos muchísima hambre. Aparte, teníamos una reserva en un restaurante 2 horas después. Pero no se pueden negar que las empanadas estaban muy buenas. Por cierto, un dato muy importante es que en Ushuaia hay que reservar con anticipación los restaurantes. Siguiente local, fuimos a comer a este restaurante que, por cierto, reservamos con tiempo. Se llama La Cantina de Freddy, el rey de la centolla. Y aquí el plato especial de la casa es la centolla. Para quienes no la conocen, esta es la centolla. Es un tipo de cangrejo que solo habita en las frías aguas de América del Sur, específicamente en Argentina y Chile. En Ushuaia pasa algo muy particular y es que en los locales tardan mucho para atenderte, así que en lo posible no vayas con mucha hambre. Y aquí tenemos centolla a la parmesana y del otro lado tenemos centolla a la ¿qué? A la cantina. A la cantina. Vamos a ver qué tal. ¿Qué tal está, Romy? Buena. Está buena. Y esto aquí está muy bueno también. Si eres de los que te gusta bailar salsa, este lugar es para ti, el Patio de Homeros. Como ven, hacen presentaciones en vivo de orquestas y tienen su propio DJ. ¡Noche de salsa! ¿Estás viviendo aquí? No, no, estamos de paseo. Para el DJ venezolano, En cuanto a la comida, no es muy buena. Nosotros nos comimos un par de hamburguesas que son muy grandes, pero tampoco eran las mejores hamburguesas. La verdad, visitamos este lugar porque ese día queríamos bailar. Y estas son las hamburguesas de Homero. A Romy la retaron. Si me la como, me van a regalar una gaseosa. Ajá. Vamos a ver si puede. Siguiente, desayunamos en este local que se llama Valcárcel. Las empanadas estaban muy buenas, el café ni hablar. Y los precios para ese momento estaban bastante accesibles. Este restaurante Tía Elvira lo recomendaron. Queda en plena avenida, enfrente donde se toman los catamaranes. Vamos a probar a ver qué tal. Y le dejo de referencia más o menos qué es lo que venden: pescados, pastas, centolla. Thank you.
al estar en temporada alta, gran parte de los restaurantes o restaurantes están full y todos son por reserva. Ya hemos buscado varios y para este tenemos una reserva que nos dijeron que en 20 minutos más o menos salía de la mesa. Nos han dicho que en temporada alta es que se ve esto, que tienes que estar pidiendo reserva, incluso con días de antelación. Hay sitios donde tienes que pedir la reserva de 2 días antes o 3 días antes para poder ir. Sin embargo, en este local están tomando reserva a diario, igual que otros locales, cada hora toman una reserva. Es decir, toman la reserva de 1 hora, no toman más, en la siguiente hora vuelven a tomar la reserva. De la siguiente hora, y así van toda la noche, hasta la 1, 12, dependiendo hasta qué hora trabaje el local, porque hay unos que trabajan hasta las 11 y otros trabajan hasta la 1. Este restaurante tiene como un museo en la entrada, son puras reliquias y cosas como coleccionables. Y esta es una de las especialidades de la casa, merluza negra. Y Romy se pidió una merluza con salsa de la tía Elvira. Y tenemos aquí un volcán de chocolate y una torta de chocolate de postre. Uno de los obsequios o regalos que más compran los turistas para llevar a sus amigos y familiares son los chocolates. Por eso les dejamos este local que es muy conocido en Ushuaia, se llama Laguna Negra y por aquí la referencia de los precios. Ahora les mostramos el mercado del jardín. Allí adentro van a conseguir una gran variedad de locales de diferentes gastronomías. Pueden conseguir hamburguesa, pizza, sushi, birrería, postres y platos típicos caseros. Está muy bueno porque puedes comprar en diferentes locales y te puedes sentar afuera en el patio gastronómico. Otro de los restaurantes que le recomendamos para ir a cenar es este, se llama Isabel, Cocina al Disco. La cocina al disco es una técnica que utilizan aquí en Argentina para preparar sus platos tradicionales, dándole un sabor único e inigualable a cada uno de sus platos. El disco vendría siendo lo que es el sartén, es una pieza metálica circular parecida a una paellera, con un agujero en el centro. La sugerencia de los platos que le recomendamos en este restaurante es el cordero. Lo preparan de diferente forma. El que nosotros le recomendamos, porque fue el que consumimos en este local, se llama cordero al verdeo. Los platos suelen ser bastante abundantes. Con un plato pueden comer 2 o 3 personas. Estaba esperando la entrada. Miren lo que le trajeron. Ahí está desesperado cortando el pan. Estamos muertos.
muerto del hambre. ¿Y eso qué será? ¿Queso? Para mí es mantequilla. Dudaste, dudaste. Pruébalo. ¿Qué es? Mantequilla aliñada. Mantequilla aliñada. Y el pan recién hecho, sacadito del horno. Y aquí nos trajeron el plato principal esta noche, que es cordero al cordero, que tiene cordero, vino blanco, crema de leche, cebolla de verdeo y papa frita. Buen provecho. Helado El Calafate. Este lugar es un centro invernal, se llama Llanos del Castor. Muy buena comida, muy buena atención y además tienen un montón de actividades para hacer durante el día. Para llegar aquí tienes tres opciones. La primera, que es contratando un tour, como fue en nuestro caso. La segunda opción es llegar a través del transporte combi, que sale desde el terminal de Ushuaia y tienen una tarifa bastante económica. Y la tercera opción es llegando en taxi o carro particular. Por aquí les dejamos la referencia de las actividades que hacen durante el día, así como también las excursiones que tienen y sus precios. Llegamos a la casita del té. De aquí, desde esta casita del té, se ve el glaciar Mantial cuando no está en estas condiciones de clima lluvioso y nublado. Y adicionalmente, al frente está la pista de esquí, la escuelita de esquí. Para las personas que son principiantes, se recomienda venir a esta escuelita de esquí. La casita del té se la recomendamos más para un tipo de comida tipo brunch o merienda, porque allí la especialidad son los sándwiches y los postres. Hay unas tortas deliciosas que venden en este lugar, así como también los té súper recomendados. Por cierto, fue la primera vez que yo probé un té en hebras. Si es la primera vez que tomas té en hebras, como fue en mi caso, te dan la explicación del paso a paso cómo debes prepararlo. Allí les mostramos cómo es. El primer paso es agarrar las hojitas del té en hebras que te entregan en un platico y colocarlo en ese recipiente verde. El segundo paso es meter el recipiente al agua caliente que te entregan en la taza y dejarlo por el tiempo que te indica el reloj de arena que te entregan. No sé cómo antes no había probado un té en hebra y es súper delicioso. El mío tenía un sabor a chocolate. No recuerdo específicamente el nombre del té, pero tenía un sabor a chocolate y me encantó. Y ya para finalizar le dejamos este restaurante que quedamos con ganas de comer aquí porque no conseguimos reservar el día que fuimos. Pero de todas formas lo quisimos incluir, así como también la lista de sus precios. Espero que puedan ir y nos comenten qué tal les fue. Y como ya les mencionamos, nuestra principal sugerencia es que reserven el restaurante con tiempo para que lo puedan disfrutar y puedan degustar de la mejor gastronomía que tiene Ushuaia. Esperamos que les haya gustado el video, denle like, compártelo y suscríbanse al canal si no lo hicieron.